Hola. Hola, sí. Yo hablo de los astrólogos, ¿no? Tengo un diario acá de época que habla, que se llama Los Reyes de los Amarres, especialistas en amarres eternos, el doble efecto para unirse, me parece. Exactamente. ¿Es cierto que ustedes hacen esto después de unir a una persona, traer una persona que quiero pero no me quiere? Sí. ¿Y que ella realmente venga humillado hacia mis pies? Claro, usted me subiste con ella. ¿Cómo? Vos estuviste con ella. ¿Yo estuve con ella? Una relación. Ah, ¿si tuve relación con la persona? Sí. En realidad, no. Me cuesta creer, ¿no? De que realmente esa persona pueda venir así, humillada hacia mis pies. Claro. Sí, de hecho sí me hace, porque nosotros traemos material de otras partes. Porque nosotros somos en el centro... de Centroamérica, tenemos el material de diferentes países. Ah, entonces, mira, ven. ¿De qué país es usted? ¿Ah? ¿De qué país es? Estamos en Costa Rica. Ah, de Costa Rica. De Costa Rica, entonces, sí. Entonces, mira, ven. Si tú quieres, hermanito, yo el día de mañana, yo estoy atendiendo ahí en Corrientes. ¿Vos qué pasa con mi mamá? ¿De Corrientes? Así es, de Corrientes, sí. ¿Del interior, soy? Bueno, mira, yo el día de mañana, porque es un día de promoción, un día de fuerza, yo estoy atendiendo ya el día de mañana. Ah, ¿es cierto que el viernes santo es propicio para hacer este tipo así de amarres? ¿Cómo? ¿Es cierto que la fecha del viernes santo, que mañana, es propicio, sí, digamos, tiene mayor efecto? Claro, sí, también, porque es un día muy especial para las mesas, que son los días martes y viernes. Y también por lo que es un día de Semana Santa, que es algo mucho más fuerte, más efectivo también. Ah. Es por eso que yo, que hoy día estoy en mi templo, y es por eso que hoy día no tengo a nadie. Pero ya el día de mañana voy a estar atendiendo ahí en Corrientes. Ok. ¿Usted es astrólogo o parapsicólogo? Astrólogo, parapsicólogo, ya lo puedo. Ah, qué bien. ¿Y qué? ¿Magia blanca, magia negra? ¿De qué se trata? Sí, utilizamos todo lo que es la tres magias, magia blanca, magia negra, magia roja, ¿me entiendes? Para unir, resumir todo el ser amado, atraerlo a los pies, sentirse humillado, así rendido, porque el tema tenga ojo, una de más que para ti, ¿entiendes? Claro, entiendo. Bueno, usted sabe que el domingo es Semana Santa, y se recuerda, sí, ¿no?, la muerte y resurrección de Cristo, y que Cristo murió y resucitó, y él, bueno, Dios le entregó toda la autoridad y el poder, y sobre todo para deshacer todas las obras del mal, ¿no? Sí. Y deshacer todo amarre, dice que él nos iba a traer solamente libre. Sí. Usted sabe que esas prácticas que usted hace, todo ante la autoridad de Cristo se sujeta, y se destruye, se desarma, y no hay poder superior ante la grandeza de él. Claro. ¿Sabía que él murió por su vida? ¿Y está en contra de todas las prácticas que usted hace, que es estar relacionado con el ocultismo? Tirando un poco al satanismo, ¿sabía usted? Sí. Y que, bueno, que en realidad no hay un poder superior a Jesucristo, ¿no? No, eso no, pues claro. Y que él destruye toda magia blanca, toda magia negra, toda trabajo de hechicería, de brujería. Y está en contra de esas actividades. Porque uno puede atar a una persona, amarrar, esclavizarla, ¿no? Va en contra de su voluntad. Pero puede amarrar a una persona y atar a través de brujería y trabajo de esto. Está mal eso. ¿Y tú qué lo quieres? Entregaste ese mensaje, ¿viste? Sí. De que Dios te ama, pero está en contra de todas esas prácticas. Prácticas no, maléficas. No quieres una consulta, nada. No, simplemente era esto para el corazón, digo, ¿no? De hacer entender a la gente que lo que se celebra en Semana Santa, que no es un rito, nada, sino una realidad, ¿no? Que Cristo resucitó y realmente Él, todo lo que vos haces, ha puesto bajo sus pies. Claro. Y que no tiene ningún efecto ni magia negra ni magia blanca ante el Señorío de Jesucristo. Y vos sabés esto, ¿no? Vos sabés que es así. Claro, eso sí. Bueno, pero hermano, disculpa que te corte, pero si no quiere una consulta,
Bueno, para otro día será Bueno, pero dejá de estas cosas, que dejá de ¿no? Al final de sacar plata a la gente, del ocultismo, dedicate a lo bueno. Sería bueno, che, sería bueno porque a lo mejor por ahí, ¿no? Tenés buenas cualidades. Y vamos a buscar lo bueno, porque te trae destrucción, ¿viste? Amar, reatar, deshacer, destruir familia. ¿Te das cuenta? No es bueno eso. Bueno, dale, Dios te bendiga, chicos, que ahora pueda reflexionar en esto, ¿eh? Dale, pues.